Buenas, esperando para irnos en vivo también en Instagram. Estamos en vivo en Twitter, Instagram y en Facebook. A través de esta cuenta de Video Hípico. Ahí ya vamos a estar en vivo en Instagram en instante. Estamos listos. Vamos con los callos claves para hoy en Gulfstream Park. Y vamos a empezar con la 3. Creemos que el callo Top Look llegó a Top Look. En su última no tuvo una buena salida. Y el pedigrí más fuerte para la carrera, 41% para ganar. Montira de Ortiz, reclamó Jorge Delgado en su última ejemplar. Hoy va a ganar esta carrera de este grupo que le sale el paso. Así que el 1 Top Look, la primera selección de Conejo como base para el Early Big Five en la carrera 8. Este ejemplar, Joyful Last, con el cambio de superficie de pasto a tapeta, un ejemplar muy peligroso, ya debutó en la tapeta. Va a la segunda salida, esta hija de World Front, Todd Pletcher, 24% de la segunda salida, y sus rivales caen en su pedigrí, en su genética, para esta superficie de tapeta. La cosa se empareja y el 8 va para la segunda salida para Todd Pletcher. Ya de por sí estaba sin uno en Moneyline de Quantedge. Tiene mucho chance de ganar el 8. Utiliza como un long shot en la carrera número 8 y en la décima. Super Chao, es un ejemplar muy veloz. No ha podido en sus últimas, tiene 5 rotas seguidas, pero cuando él corre en Gulfstream, en 6 furlongs es muy, pero muy complicado derrotarlo, porque es casi imposible derrotarlo. Lo monta José Luis Ortiz, este hijo de Lord Nelson, y creemos que hoy va a ganar esta primera selección de Quantedge. Así que ya tienen allí 2 bases y un long shot para hoy en Gulfstream Park. Mucha suerte en todas sus jugadas.